La noticia de la pérdida de su gran amigo, de su mentor, de quien colaborara con ella. Y precisamente abrimos este segmento de esta forma, porque quienes conocieron a Juan Gabriel coinciden en que era un hombre sumamente generoso, con los brazos abiertos y el corazón abierto también para ayudar a los demás. Siempre le gustó apoyar a artistas jóvenes y lanzar sus carreras. Fue un hombre caritativo y amigo de sus amigos. Así que hoy queremos recordar un poquito esa faceta de Juan Gabriel, no solamente como artista, sino como ser humano. Por eso está aquí con nosotros alguien quien también tuvo la oportunidad de compartir y quien para nosotros es un honor recibir aquí un gran periodista, un buen amigo, Fernando del Rincón. Bienvenido, Daniel, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bien, gracias. Gracias, gracias. Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un placer engalanar la mañana de un nuevo día con tu presencia y para conversar un poco de Juan Gabriel, quien tiene una marca muy particular en tu vida, ¿cierto? Sí, es lo decía hace pocos días en CNN, en conclusiones, que es una deuda con la que me quedé y que nunca voy a poder pagar. ¿Por qué te sientes en deuda con Juan Gabriel? Sabes que la entrevista con Juan Gabriel es una entrevista que yo nunca busqué. Juan Gabriel, ¿por qué? No lo sé hasta el día de hoy. Decide buscarme a través de su equipo para que yo lo entreviste. En un momento muy difícil, Daniel, por el que atravesaba Juan Gabriel, había mucho escándalo alrededor de Juan Gabriel, no, nada raro en este medio, pero era un momento muy difícil porque era desde el frente legal, en el frente personal también estaba pasando un muy mal momento. Entonces, era un caso particular, un momento particular en la vida de Juan Gabriel, que se convierte en una entrevista particular también. No, no sé por qué decidió que fuera yo. Además, una entrevista muy célebre, estamos hablando del año 2002, ¿cierto? Exacto. Del año 2002. ¿Dónde realizas tú la entrevista? Es en Houston, Texas. Juan Gabriel estaba produciendo la versión de No Tengo Dinero con A.B. Quintanilla. Hace una pausa precisamente en la producción para que nos sentemos a platicar en ese momento, ¿no? Juan Gabriel, muy lastimado en ese momento, muy dolido en ese momento. Creo que la situación lo obliga a salir a hablar y me imagino que habrá sido asesorado para hacerlo. No solamente era la demanda que tenía en ese momento por parte de Hauser, sino que también tenía una prohibición temporal para hacer presentaciones en los Estados Unidos. Y era lo que más le dolía a Alberto. Lo que más le dolía a Alberto era que no podía presentarse ante su público a cantar. Eso lo atormentaba de una manera espantosa. Eres un periodista joven que llega a una entrevista exclusiva con una gran personalidad, con uno de los más grandes de la historia de la música. ¿Con quién te encuentras una vez que se apagan las cámaras? No hablemos de la entrevista y que lo que todo el mundo pudo apreciar. Claro. Hablemos de esa percepción de un joven que se encuentra con una super figura. Mira, primero es muy fuerte estar frente a alguien de la altura de Juan Gabriel. Para la edad que yo tenía en ese momento, estoy hablando hace 14 años, ¿no? Tampoco es que sea tan joven ahora, pero 14 sí. Años es mucha la diferencia. Por un lado. Por el otro lado, hay un momento muy particular que es cuando se apagan las cámaras. Alberto y yo nos hacemos a un lado y sigo hablando con él mismo, quiero dejarlo bien claro. Juan Gabriel era el mismo frente a una cámara que detrás de una cámara. La misma honestidad, la misma forma de decir las cosas, no fingía, nunca lo hizo. Y de pronto Alberto cambia completamente su actitud corporal, su rostro se quiebra. Y empieza a hablar conmigo sobre ese dolor que siente de no poderse presentar ante su público y de no dejarlo cantar. Y empieza a llorar frente a mí. ¿Y qué puede hacer alguien cuando un grande como Juan Gabriel se pone a llorar frente a ti? Yo no sabía cómo reaccionar. Veía la dimensión de Juan Gabriel en su sensibilidad. Esto es muy importante, entender a Juan Gabriel en esta dimensión. La sensibilidad del ser humano para poder llegar a ser lo que hizo Juan Gabriel como compositor, como cantante, tiene que estar ahí todo el tiempo. Ese llanto fue tan honesto y fue tan duro. Pude sentir la frustración y el dolor de Juan Gabriel por no poder seguir haciendo lo que sabía hacer y lo que amaba, ¿no? Fernando, pero empezaste la respuesta hablando de una deuda. ¿Por qué tienes una deuda con Juan Gabriel? ¿Por la celebridad de la entrevista o por lo que te entregó como no, ser humano? No, sabes que también lo decía hace poco, hice un editorial. El lunes hice un editorial precisamente sobre Juan Gabriel y esa entrevista. Porque ¿sabes qué pasa, Daniel? Que a veces la industria, la obligación profesional te lleva a hacer ciertas preguntas o enfocarte en ciertos temas. Y lo decía yo, hoy no desperdiciaría el tiempo con muchas de esas preguntas si tuviera la oportunidad de volver a hacer esa entrevista. Nunca lo voy a tener. Esa es la gran deuda.
La gran deuda es que no pude aprovechar el espacio para hablar con Alberto de otras cosas. Me hubiera gustado tener un café de por medio y hablar del gran valor que tenía como ser humano para enfrentar los problemas, el gran valor que tuvo para resolverlos, el gran valor que tuvo para enfrentar a una sociedad que en su momento quiso hacerlo a un lado y que no lo dejaba presentarse, por ejemplo, en Bellas Artes, no lo dejaba ser la representación de ese pueblo que lo aclama el día de hoy. Ese era el hombre con el que hoy me gustaría hablar, 14 años después. 14 años después, precisamente vamos a seguir hablando de esta generosidad. Y aquí tenemos otro testimonio muy particular de un joven que tuvo el honor de representarlo en Juan Gabriel, su historia, que hemos llamado Hasta que te conocí. Así, mira, vamos a escuchar lo que tiene que decir Julián Ramón. Fue generoso, que creo que es muy difícil encontrar esos valores. No es imposible, pero es muy difícil en el arte. Ser generoso, dar tus canciones a alguien para que esa persona se vuelva más famosa, me parece el regalo más bonito. Es como entregar un hijo. Mi canción, te doy mi hijo, hazlo crecer. Eso aprendí. Ahí está quien representa una etapa maravillosa en la vida artística de Juan Gabriel. Muchísimas gracias por su participación. Y fíjate que esto viene a ratificar lo que en una entrevista hace unos días dijo Shaila Durkal, que él regalaba, entregaba las canciones que cantaba Rocío, su mamá Rocío. Luego de esa entrevista, ¿quedó una relación de amistad entre Juan Gabriel y Fernando del Rincón? Sí, fíjate que tuve la gran fortuna de poder estar en comunicación con Alberto durante mucho tiempo. Era esporádico porque pues siempre estaba él en un lado, yo estaba en el otro, pero nos hablábamos por teléfono. De pronto, inicialmente era para darle seguimiento a las repercusiones de esa entrevista en el sentido de prensa y comentarios. Y después de ahí, pues había llamadas regulares para saludar, para ver cómo estábamos, dónde estás, qué vas a hacer, vas a ir a tal evento. Tuve un momento muy bonito, Gilliberti, que anda por ahí, mi esposa. En algún momento coincidimos en una fiesta de Sammy Sosa, precisamente. El cariño con el que Alberto se levantó a saludarme fue, bueno, a mí me impresionó, pero imagínate la primera vez que Julie, venezolana por cierto, claro, ve a Juan Gabriel, que también es un gran ídolo, y la saluda como si fuera parte de su familia. La amiga de ayer, ¿no? Por simple hecho de haberla visto junto a mí. Un momento maravilloso que te habla de esa calidez de Alberto. Fernando, dice que haces la entrevista, esta célebre entrevista la haces en un momento muy duro para Juan Gabriel. Y ahí se establece una especie de conexión. Todos los seres humanos pasamos por momentos duros. Cuando tú has pasado por momentos duros, Juan Gabriel se hizo presente, ¿aprendiste algo de esa entrevista para poder enderezarte ante las tormentas que se van presentando en la vida? Sabes que en algún momento sí recibí el no sé si el consejo, yo diría el apoyo de Alberto. Él tenía frases, se acuñaron muchas frases de esa entrevista, pero él era así. Él te soltaba frases que eran como para escribirlas, ¿no? La fraseología de Juan Gabriel. Y en algún momento, y no me acuerdo de la frase, te mentiría, pero sí en momentos difíciles pude hablar con él y el consejo siempre estaba ahí, ¿no? Y era muy, muy bonito porque siempre me agregaba el mijo. Como lo hizo en la entrevista, al final me decía mijo, y en algún momento te ibas a sentir sí como una especie de, no de hijo, pero sí como una especie de protegido por ese gran ser, esa gran figura, que se toma el tiempo de darte un consejo y de tratar de apoyarte y guiarte. Ahora le abro al periodista. ¿Qué opinas acerca del hermetismo y de la manera misteriosa como se ha manejado la despedida de Juan Gabriel después de su muerte? Sabes que aquí tenemos que entender algo muy importante. Estaba leyendo cuando venía de camino un post en Twitter de un grupo de fans y decía, Juan Gabriel ya no le pertenece a su familia, le pertenece a su gente, a su público, y creo que están muy equivocados. Juan Gabriel es un ser humano, Alberto Aguilera es el ser humano, y le pertenecerá siempre a su familia. Es importantísimo entender y respetar que hay un duelo enorme. Si México, si el mundo está de duelo por la muerte de Alberto, imagínate la familia por lo que está pasando, ¿no? Están tratando de compartir ese dolor y a ese ser con todo un país. Pero el padre ya no está. Y la gente tiene que entender el dolor que puede tener un hijo al perder a su padre. El hermetismo es válido porque debe haber una privacidad en la vida de la gente, aunque sea pública, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado, por abrir tu corazón el día de hoy, por visitarnos. Y muchísimas gracias a la cadena a la que perteneces por permitir tu presencia con nosotros el día de hoy.
pero también no puedo dejar de dejar pasar esta oportunidad para darte las gracias como venezolano por la actitud que has tomado con respecto a la situación que se presenta en el país. Daniel, gracias por las palabras, gracias por la invitación a Telemundo, que fue mi primer casa cuando llegué a este país. Me da mucho gusto pisar el mismo estudio donde trabajé hace muchos años. Aquí también hacíamos el programa de la mañana. Pero no me tienes que dar las gracias, es el trabajo que hago y lo hago con mucho gusto por Venezuela, por México, por los países que necesitan la información. Bueno, y a trabajar porque hay un día muy importante, 1 de septiembre, la toma de Caracas, pacífica, democrática, libertaria y sobre todo legal. Sí, hoy reportaré en la noche a las 10 por CNN en Conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias. Fernando del Rincón gracias. Con nosotros en un nuevo día. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.